Desde hace 6 años se viene realizando en la ciudad capital el evento de salsa más importante del país, Ecuador Salsa Congress, avalado por el productor de música y danza en vivo más reconocido del mundo, Alberto Torres. Él nos muestra su total agrado con la organización de este acto. La primera vez vine a mirar nada más y ya me quería ir, no quería ni venir. Y ya estaba haciendo una decisión en mi vida de retirarme, de no hacerlo más, y fue Ecuador que cambió eso en Albert Torres. Vi el amor y el cariño de la gente, que yo dije, quizá hay mucha gente, porque ya estaba metido tanto en política, que ya no existía en mi corazón el deseo del baile. Y cuando llegué aquí, yo dije, todavía queda gente. Con 80 participantes y 4 categorías, así recuerda los inicios de este festival su pionera en el país, Lucía Romero, ex bailarina y campeona mundial de salsa, quien nos comenta que hoy por hoy el evento cuenta con más de 500 competidores, entre niños, jóvenes y adultos, participando en 19 categorías ante el muy estricto jurado, conformado por bailarines de talla internacional. Lo lindo de esto es que Ecuador está atrayendo mucho a gente internacional. Hemos trabajado mucho en el tema de turismo, entonces Ecuador Salsa Congress ha sido Quito Salsa Festival, salsa desde la mitad del mundo, porque yo veo que eso también atrae mucho a la gente. Los ganadores de los 3 primeros lugares en todas las categorías viajarán por los 48 países donde Alberto Torres es el organizador, a más de su participación en el Mundial de Salsa el próximo diciembre en Estados Unidos. Pues las expectativas es que la gente reaccione con la mayor alegría y que nos brinde mucho apoyo, ya que pues no tenemos nuestra barra que nos acompaña, pero pues Dios quiera que les guste. Bueno, estamos aquí calentándonos para la categoría prueba. Y nada, nerviosos, que nos vaya súper bien. Oye, el que no es bailarín no siente nervios, me acaba de decir mi querida amiga, ¿cómo hacen para controlarlo en medio de tanta gente? El nervio es de aquí para afuera. En el escenario no hay nervios, es fuera. Cuando ya vemos la música, el nervio se va. Pero antes nos está el nervio. A ver, un pasito ahí, chicos. Al ver estos prolijos movimientos, nos damos cuenta que los competidores no paran. No, la verdad que no. Practicamos 3 horas diarias. A veces nos quedamos hasta la 1 de la mañana practicando para que todas las cosas puedan salir bien. Claro, han habido muchas lesiones, caídas, golpes, regaños. Tú sabes que en eso del baile siempre uno se disgusta, pero vamos para adelante, progresando ahí. Además, nos cuentan que no solo pasan ensayando, en cada presentación procuran lucir un traje impecable. Claro que sí, pero antes que vernos bonitos, pensamos en un traje que sea cómodo y que nos permita ejecutar los movimientos con soltura y que al mismo tiempo se vean bien. Oigan, ¿cómo hacen para manejar la respiración? En Quito yo me muero bailando 1 minuto, ¿ustedes cómo lo hacen? Mucho ensayo, mucha práctica. Generalmente son coreografías de 2 minutos, pero detrás de esos 2 minutos son meses, años de preparación y mucha práctica para poder llegar a un evento como este. Eventos que nos permiten generar espacios donde el intercambio cultural sea en nombre del arte.